Úbeda hay que venir y esta visita es imprescindible. La verdad es que conocer estas obras de restauración de la mano de estas excelentes profesionales y que te van explicando con detalle todo lo que se está haciendo aquí, que no es poco, la verdad es que es impresionante y las vistas pues bien merecen una parada, ¿verdad? Francamente recomendable. Animar a los paisanos que se vengan a visitar San Lorenzo, que lo que están haciendo aquí con el Asparge está fenómeno, todas las cosas que están sacando y la labor que hacen, que ahora en estos tiempos pues yo creo que es más importante que nunca colaborar con la fundación. Bueno, he hecho la visita a la restauración del Alfarje, aquí de San Lorenzo, y lo que me ha gustado más, primero que te puedas acercar tanto a estos elementos arquitectónicos, pero lo que más me ha interesado, más me ha gustado, ha sido el hecho de cómo en las iglesias, que pensamos que es todo lineal, pues no es lineal, sino que hay elementos que vienen de otros sitios, reutilizados, y como hay un proceso de construcción constante de los elementos históricos. Es lo que me ha llamado la atención y el hecho de poder verlo tan cerca. No dudéis cuando venís a donde vengáis a Úbeda, visitar la iglesia de San Lorenzo, unas vistas espectaculares, trato espectacular y de verdad que no vais a arrepentir.